Bueno, camarada, voy a hacer este cortito video porque ahora sí nos tocó pintar. Entonces, lo que les quiero enseñar para los que nunca han pintado, entonces quieren pintar su casita y no saben de este movimiento porque tienen miedo, entonces no tienen dinero para pagar y prefieren echárselo ustedes mismos. Esto es fácil. Compran una brocha un poquitito, que será carita, no tan carita, pero unos 15 varos. $15 para que más o menos les haga una línea. Entonces, yo le pongo tape, siempre le he puesto tape. Oh, saludos, bro, de John Oficial. Saludos, camarada. Miren, les voy a enseñar cómo cortar el base. Nosotros ahorita hacemos pura pared. Vamos a hacer pura pared. Entonces, el consejo que les doy es que quiten los contactos, las tapas de los contactos, para que le puedan cortar bien, y luego ponen la tapa y se ve bien, porque se ve un poco feo que le corten alrededor de la tapa, luego manchan la tapa, entonces eso está un poquito feo. Otra cosa que a mí me gusta usar mucho, esta, la 49, la 5-in-1, la 5-in-1, y aquí la utilizo también porque me gusta cómo deja la línea. Les voy a dar un ejemplo cómo me la deja a mí. Tonta para darle vuelta. Aquí mero. Miren. Ya ven cómo se ve, como regla. Aunque lo hagas derecho, no se va a igualar como cuando le pasas la 5-in-1. Entonces, aquí nos voy a ver si puedo grabar y cortar. Ok, miren. Voy a enseñar. Híjole, como que está medio complicado, pero ahí va. Aquí les voy a dar un ejemplo. Esto es si sabes. Cuando no sabes, trata de por lo menos no pasarte mucho para el base. Si ven, esa es la línea de la 5-in-1. Y esta es la línea que hice yo. También se ve derecha, pero una derechura que pues pasa. Pasa, pero miren, si le pasan la 5-in-1 con este piquito, miren lo que hace. Hija de suma, se me salió. Bueno, lo vamos a tirar al revés. Miren cómo viene recogiendo y haciendo línea. Miren. La voy a pasar otra vez porque me atoré ahí. Miren, ahora queda mucho más derecha todavía. Esperemos que se logre apreciar porque. Esto que se ve aquí sucio es de polvo, no vayan a creer que sea yo. Miren. Acá hay polvo, miren. No voy a pensar que yo le dejé ahí la pintura. Entonces, para cortar el base, si no van a pintar el base, como en este caso, entonces quieren pintar por la pared. Ahí está, aquí está. Y usen una garrita porque yo siempre. No sé si es costumbre de que se me olvida la garra. Y siempre la ando pintando, la haciendo en el pantalón, eso no es correcto. Entonces, así le pueden hacer al base. Y el Maya ya le viene pasando la 5-in-1 entre la pared y el cielo y hace una línea, entonces esa línea él la sigue y ya se hace la línea recta. Bueno, y no quedó tan recto, pero ahí va apenas. Ok, le pasa la 5-in-1 así. Y sigue esa línea, se forma una línea como de lápiz. Entonces ahorita vamos a ver si el maíz se tira la línea con su 5-in-1. Bueno, entonces ya que lo tiene más o menos así, miren, le pasan con el rodillo. Yo les recomiendo, si están aquí en Estados Unidos, que le den con un rodillo de 18. Hay muchas personas que lo cortan y lo pasan de 14.
o de 12, pero que esté grande, pues es mejor cuando son paredes lisas, como esta. Entonces le pasan su rodillazo, sasa, y ya de unos cuantos rodillazos queda esa, luego esa, y así rápido todos. Y nosotros procuramos siempre tapar donde, andándonos caminando por las gotas, y como hay gente delicada que tiene sus propias cosas aquí, no quieren que se dañe. Entonces, pues si cuidas tus cosas, que no cuides las ajenas. Ok. Bueno, eso es solamente para los que no saben y quieren pintar su casita. Ahí está cómo cortar ese beige con la Five sin hacer tanto menjurje, miren. ¿Ven? Que me imagino que es el que más cuesta. O la esquina también, que es lo que más se complica cuando no sabes, que la hace para allá, la hace para acá, la hace para allá. Esto para los que no saben, porque el que sabe va a decir, nada, qué pintorcito, que no sé qué, que no sé cuánto, qué chuchita la bolsearon. Bueno, miren, lo voy a tomar así de lejos a ver si se puede apreciar. Entonces yo lo hago así. Primero le doy en la esquina así y le subo. Entonces luego le agarro una esquina, supongamos esta. Pero se tiene que presionar la brocha así, mire. Baje esos peluches en el estuche para abajo. Y ahí mero se agarran, mira. Así porque, bueno, a mí se me complica estarle picoteando ahí que quede toda la brocha, ¿no? Solo con que la presiones, mira, se llevan los peluches, mira. Mira, y llegan hasta abajo, mira. Y de ahí lo jalas. ¿Ven? Y queda derecha, pero con la otra. La Five One. Miren cómo endereza. Más todavía. ¿Qué onda aquí? Este sí es mío, a ver. Puta fregadera. Ahí está. Así como se hace la esquina. Bueno, como yo la hago. Otros la hacen tal vez diferente. Igual la del otro lado. Pero con el teléfono como que no está muy cómodo. Y ahí está. Si la quieren retocar, nomás le meten esta. Y zas. Miren cómo queda. Derechita. Casi como un láser. Y bueno, pues ya me voy, camarada. Nomás quería enseñarle eso a las personas que quieren pintar su casita. Y pues no tienen dinero para pagar. Entonces es fácil. Así sirve que practicas y ya a lo mejor cuando quieras entrar a pintura ya por lo menos. Ya no entra uno de estorbante. Miren. Así de rápido. Lo que yo he visto que estos contactos, supuestamente esto va para abajo. Van volteados, pero. Ah, pues aquí está, miren. Este para abajo y este para arriba. Ok. Bueno, pues ahí está eso, camaradas. Voy a mandar unos saludos que vi que se me pasaron por ahí. A ver. Maolín Sangrón y hola, que Dios te bendiga y gracias por los videos. De nada, muchas gracias por estar pendiente de los videos a ustedes, gracias. ¿Qué onda? Saluditos, men, desde Houston, Texas, de parte del gato. Ahí estamos, viejón, buen día, camarada, gracias. A ver, César Cruz, William, yo voy a pintar la mía, necesito esos tips. Oh, ahí está, camarada, miren, como los. Les estaba enseñando. Juan Castillo. Like, gracias. Maestrazo, otra vez. Oh. Gracias lo que me dice maestro, pero pues uno trata de enseñarlos. Pocas cosas que sabe uno a veces son de mucha ayuda y otras personas dicen que ya son cosas viejas, pero para los que están empezando, pues es nuevo. Y si nadie lo quiere enseñar, pues
Aquí estaré yo enseñando lo que nadie se atreve. A veces yo, hay muchas personas que me comentan y me dicen, oye, que yo me sé otro truco, que este, que lo otro. Pues a mí me gustaría que lo pasaran. O si no lo quieren subir en su canal, porque yo veo que tienen canal, pero ni un video tienen. Mira, ya me pasé por estar viendo la salud. Ni un video tienen. Entonces, sí, ¿por qué no suben el video de ese trucazo o de eso que lo hacen mejor que yo y que presumen, pues? A mí me gustaría que lo subieran porque así ayudan a demás personas. Pero pues no sé si la envidia les corroe o no sé qué onda. Miren, ¿vieron aquí donde me pasé? ¿Cómo enderezó? Bueno, más que no me se Ahí está cae. la pintura. Mira, se cae el maje. Entonces nomás le pasa la faja con ahí tantito y ya. ¿Ven cómo deja la línea derechita? Nomás no te pases mucho para acá, trata de por lo menos ir casi derecho. Pues sí. Pero mira, por venir platicando ya dejé la esquina esa. Pues sí, entonces vamos a continuar con los saludos. Dice Julio Espinosa, fuga de gas, saludos desde el país de la hoja de maple. Ah, canijo. ¿Ese de dónde es? Bueno, pues ahí me lo pasan. Es Julio Espinosa. Saludos, camarada. Dice Elvin Serrano Serrano. Es todo mi brother. Estufas, fuga de gas. ¿Y qué más? Ah, saludos, ¿qué onda? Ya se me fue ese saludo. José Lázaro, saludos desde Dallas, Texas, camarada. Fuga de gas, gracias, camarada. A ver, saludos, colega. Chido sus videos y sus tips. Es César Covarrubias, gracias, camarada. Julio Espinosa, saludos al Mike Catracho. Oh, sí, ahí se andaba cayendo ahorita, ya, voy para allá. Allá va con su línea. Ahorita que le dé yo adelanto, me regreso a rolear y él va a ir cortando y cortando. Y si no me lo alcanzo, él corta abajo. Bueno, hola, la hoja de Maple es en Canadá, compa. Oh, gracias, camarada, yo no sabía. Miren, ahí viene el Mike. Saludos, Mike, porque la flota te. Luego dicen que eres muy serio, ¿eh? Sí. Sí, ¿De eso dónde es. Este vato? ¿Eh? ¿De dónde? El que te dijo, mira, él es de saludos al Catrocho. No, dice es Julio Espinosa. Oh, de Canadá. No, de Canadá, muchos saludos, Julio. Sí. Aquí que me estoy apretando el cinto porque ya me anda cayendo el pantalón. Muchos saludos ahí. Mira, muchos dicen que eres muy serio y que este y el otro, pero. Mas no saben, cuando apago la cámara ya no hay quien lo pare. Necesito un té de esos, de los cafés que no se revientan para tapar la boca. Porque habla como perico. Saludos, camaradas, ahí, pintores. Julio Espinosa es de Guadalajara. A ver, tengo saludos desde Columbus, Ohio. Aquí andamos pintando. Eso. Juan Muñoz, saludos. Aquí andamos nosotros también. Saludos desde Los Ángeles, Raúl Morales. Saludos. A ver, ¿qué más? Otro vato que se apunte ahí, que se anote. Bueno, camarada, nos vamos porque hay que darle. Nomás quería pasar esos tips por si la gente quiere echarse su pintadita en su casa. Mike, ¿estás dando con la zurda? Ah, oh, no. Como está la cámara al revés, se ve como con la zurda. Ahí van, vean la línea del Mike, miren. Y ese coño no ha tomado Red Bull. Si estuviera tomando Red Bull, iba a quedar, pero como láser, ¿no, man? Pero mire. Saludos de McAllen, Texas. Es Laderintos McAllen. Construction. Saludos, camarada. Adolfo Fuentes, de la pintura. Mira, allá anda el Mike con su rolito y con su láser, mira. Como láser. No manches, abrió la puerta, venga. No, es un perro. Que me lleve por debajo. Un mendigo perro, nos espantó hasta los frijoles.
Coño, es que de abajo no se mira que está salida, ¿no? ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa, perro? Perro, le voy a enseñar un perro que anda aquí en la casa. Perro, perro. Híjole, ¿qué anda haciendo? ¿Está inválido tú? ¿Ah? ¿Está inválido el perro? No, que no le voy a parar la pintura. Bueno, camarada, ahí nos vemos, ¿eh? Fugue de gas, vete para allá. Bueno, camaradas, hasta aquí nos vemos. Dice, buen trabajo, amigos. Bendiciones. Gracias, camaradas. Aquí andamos puro pared, nada de tri, nada de puertas. Qué chulada. Y el láser, allá andan, miren ese láser. En lo que empecé el video estaba yo hasta aquí, mira. Y el mayo estaba ahí. Pero ahorita nada más en lo que cerré los ojos, ya va hasta allá. Ahí hay un camarada que me dijo de un truco de lavar el rolo, espero me lo pase o lo suba él y yo se los comparto. Me dijo que se limpia fácil y rápido, entonces vamos a ver si él tiene la amabilidad de compartirlo. Y si está bueno y resulta, entonces pues nos beneficiamos todos, ¿no? Bueno, entonces vamos, camarada, fuga de gas, otra cosita. No sé si soñé o alguien me dijo o lo soñamos o quién sabe qué onda, pero fíjense que después de lavar la brocha, si le echas acondicionador. Esa fue yo que le dije. Oh, ¿tú fuiste el que me dijiste? Sí. No, entonces no soñé. Bueno, este man me dijo que si le echas acondicionador a tu brocha, la lavas con acondicionador y la dejas tantito reposando, vieras de ver cuando seca, queda bien suavecita. Suavecita. Como si nadie la usara. Como si nadie la hubiera usado, dice el man. Cálenle. A mí me resultó en esta ahorita que ando jalando aquí y vieras a ver qué suavecita queda con acondicionador de cabello. Yo usé Pantene, no sé si importa la marca o no sé, pero sí quedó chido, ¿eh? A ver si me fueron unos saludos aquí en corto. Échenle ganas, canijos. Adolfo Fuentes. Así es como se aprende compartiendo experiencias. Gracias, camaradas. Y sí, compartiendo experiencias y andar de metichón viendo cómo le hacen los demás. Porque hay veces que nadie te quiere enseñar. Hay veces que nada más te quieren para ellos y te quieres asomar tantito, nada más. Y como que te dan la espalda para que no veas el truco. Pero bueno, se me fueron otros. Eduard Flores, Dios te bendiga. Gracias, igualmente, camarada. Dios lo bendiga, gracias. Y nos vemos, camaradas. 33 personas, 34 se unieron. 6 likes. Gracias, camarada. Muchas gracias por estar ahí pendientes. Y nos vemos. A ver, el último. Edgar Mascareño. Saludos desde ¿dónde? A ver. Desde Ensenada. ¿Ensenada dónde queda, man? ¿Baja California? ¿Ensenada? Creo que sí. Saludos desde Tijuana. No manches. Híjole, qué chido se siente que pues que lo vea uno de tan hasta allá, uno que pues anda por acá haciendo videos pensando que nomás lo ven desde los de por aquí. Qué chido, también he recibido desde Costa Rica, Perú. Y pues siente chido que hasta allá andemos dando vueltas. Dice, saludos desde Memphis, Tennessee, bendiciones. Gracias desde Califas. Humberto Macuto. Espero decir bien los nombres porque la otra vez les dije uno que otro mal y discúlpeme. Dice, eso se llama envidia, Jorge Salazar. Sí, la envidia es la que mata al prójimo, ahora sí. Saludos, dice, desde Ensenada ya. Gracias por sus videos, bendiciones, José Álvaro. Bueno, ahora sí, se acabaron los saludos. Uy, híjole, viene más, César Cruz, desde New York. Saludos, camarada César. Miguel García, saludos, compa. Fuga desde Belice. Oh, man. Ponte a jalar, no te vayan a dar aire. ¿Quién dijo? Jorge Salazar. No, fíjense que gracias a Dios yo tengo, bueno, no tengo, el May también. Tenemos un patrón que es chido. Es buena onda, buena onda. Y él, hay veces que hasta me dice, oye, brother, ¿por qué no grabas esto para que le enseñes a la gente? Compártelo. Entonces hay veces que sí lo grabo y lo subo, porque hay veces que pues siento un poco feo grabar en horas de trabajo, pero pues él también le gusta que otra gente aprenda,
porque pues no es justo que nada más tú te lo quedes y te vayas a la tumba y ya nunca lo enseñaste. Entonces él a veces me dice, como en aquella vez que subí el video del popcorn, él me dijo que lo grabara y que lo subiera, y lo subimos. Este que acabo de subir del Tao, él me dijo, súbelo, grábalo y súbelo, que la gente aprenda y vea los trabajos que hacemos. Entonces lo puse al Tao de la chimenea, el artesanal. Y así pues, y hay veces pues que ya yo lo subo de por sí míos. Bueno, camarada, nos vemos, camaradas. Saludos a todos los demás que se me han de haber pasado. A ver, muy buenos videos, esa cruz. Saludos desde Venezuela, Maoli Sangroni. Oh, gracias, saludos. Y es todo, qué bueno que compartan sus videos. Y no hay que ser envidiosos. Eso sí, camarada. Bueno, la verdad sí tienen un jefe bien chido. No todos son así. Sí, la neta no. Que te vean grabando así y, no, hombre, ¿sabes qué? Te dicen, mañana no quiero que vengas o no quiero que me uses más el celular. Si te vuelvo a ver, fúguete gas. Y ya no vuelves a venir. Bueno, camaradas, nos vemos. El último saludo, Jorge Salazar. Esa es una manera de ayudarte a ti y también muestra los trabajos que haces. Nos ayudan a los dos. Creo que sí, sí. Porque está como que el traductor ahí quiso hacer su magia. Bueno, camarada, nos vemos. Ahora sí, ya me despido porque si no ya valió. Ahora sí me van a correr y me va a salir cochino perro otra vez por ahí. Y ya el maya está donde va, ya le va a dar la vuelta. Ahí llega. Ahorita me lo alcanzo. Vámonos. Fuga de gas. Vámonos. Bye, camaradas.